el movimiento demográfico, la tecnología y la globalización. Son los tres elementos fundamentales. Y sobre todo el cambio en el comercio. Cambia la logística, cambia el transporte, cambia el comercio, cambia la forma de producir y cambia la forma de distribuir y entregar los productos. Todo esto en un marco medioambiental, que es fundamental, y con la gran problemática de la logística inversa, es decir, de las devoluciones, de los obsoletos, etc. Mira, los grandes actores económicos quieren dos cosas. Quieren mayor flexibilidad, transportar, entregar, distribuir grandes volúmenes y pequeños volúmenes, el paquetito que llega a la casa. Eso es muy difícil hacerlo eficiente. Si queremos que llegue a nuestra casa y para mañana, es muy difícil. Y además, si esto lo unimos al segundo gran deseo de los actores económicos, que es costes mucho más bajos, complicado. Pues yo estoy muy satisfecho este año del SIL. Yo llevo acudiendo como expositor al SIL todas las ediciones desde el principio. Ha pasado por altibajos. Creo que estos dos años han hecho que muchas de las empresas innoven, creen, presenten cosas nuevas, y la prueba es el éxito de asistencia, de expositores, de visitantes, etcétera, ¿no? Es decir, se necesitaba volver al SIL.